Es momento de este sector tan querido por todos nosotros, huertos urbanos. Y una vez más, bienvenido Ricardo Blackwood. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Nuevamente gracias por la invitación. Primero recordarles que en Mantis nos encargamos de la producción y comercialización de hortalizas y vegetales, que los cultivamos de manera ecológica en huertos en Chicani, y además a la venta de huertos urbanos. Para cualquier dato nos pueden contactar al 698-04-412. Excelente, Ricardo. Ya lo anunciábamos ahí en set, ya nos enseñaste cómo comenzar con nuestro propio huerto, nos enseñaste a realizar, ¿no?, fertilizantes caseros. ¿Y hoy qué nos vas a enseñar? Bueno, hoy les voy a enseñar de dos usos que le podemos dar al ajo, que nos van a ayudar como un insecticida natural y que nos va a ayudar a repeler distintas plagas que podemos tener en nuestro huerto. Expliquémosle, para dar contexto un poquito a la gente, qué es un insecticida y para qué sirve. Bueno, el insecticida va a ser una forma casera que podemos hacer. Igual hay maneras, hay químicos, pero un insecticida principalmente nos va a ayudar a repeler y ahuyentar e incluso matar plagas que podemos tener en nuestros cultivos. ¿También se puede llamar como pesticida? Se le puede llamar pesticida. Los pesticidas se usan más para de manera industrial y el insecticida es de una forma más casera. ¿Y cuáles son las ventajas de un insecticida casero y uno que ya conocemos, ¿no? Se puede llamar químico, tal vez. Sí, el insecticida casero, ¿no? Los beneficios va a ser primeramente que vamos a poder repeler de manera natural una plaga, vamos a ser amigables con el medio ambiente, también es una forma casera, económica, que cualquiera la puede realizar en casa, y bueno, eso principalmente. ¿Y hay diferentes tipos de insecticidas? Sí, bueno, cada vez hay que, ¿no? Cada plaga, cada cosita, cada bichito que pueda haber, todos van a tener su plaga y su repelente natural, ¿no? Algo que podemos hacer. Yo ahora les voy a enseñar, digamos, del ajo, porque el ajo nos ayuda a combatir principalmente al pulgón y el ácaro. El pulgón y el ácaro son dos bichos, dos plagas, bastante comunes, principalmente cuando tenemos una huerta. El pulgón lo van a identificar, son unas mosquitas bien pequeñitas, negras y blancas, y el ácaro son unos bichitos bien, bien pequeñitos que en nuestras plantas hacen como una especie de telaraña, que pareciera que una araña ha caminado, pero son estos bichitos. Estos bichitos son los que están mucho más presentes en todas las plantas, vegetales. Exacto, principalmente en los huertos. El pulgón es así, como por ejemplo si plantamos lechuga, la lechuga viene con el pulgón prácticamente, así es, del aire llegan los bichitos, es súper, así, súper increíble. Ricardo, ¿y cuáles son los tipos de insecticidas y cuáles son los más utilizados, tal vez los más comerciales? Bueno, los más comerciales siempre van a ser los que podemos hacer a base de ajo, porque es uno genérico y es por eso justamente lo que ahora les voy a enseñar a hacer. A ver, comencemos, Ricardo, a ver, ¿cuál es el primer paso para realizar un insecticida casero? A ver, primero, antes de realizar y enseñarles a hacer el insecticida, les voy a enseñar primero a cómo podemos sembrar un ajo desde cero. Y bueno, ¿en qué nos beneficia tener una planta de ajo en casa, principalmente nuestros cultivos y demás? Es que el ajo se asocia muy bien con las plantas y repele las plagas de manera natural. Entonces, tener una planta de ajo en nuestros cultivos es así, es como un must have, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que tenerlo y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es conseguir un diente de ajo, que lo podemos comprar en cualquier, un ajo, ¿no?, que lo podemos comprar. Vamos a extraer un diente, le vamos a pelar toda la cáscara que tiene el ajo y nos vamos a conseguir un ajo lo más perfecto que podamos conseguirlo, ¿no?, que podamos encontrar. Es decir, que no presente manchas, ninguna deformidad, que sea bastante grande como el que ven acá. Y los ajos tienen dos puntas, ¿no? Una punta, la de abajo, es lo que está en la base, y la punta de aquí arriba. La punta de la base es la que va a ir directo a la tierra. Necesitamos una planta, una maceta, un espacio de unos, aunque sea unos 10 centímetros de profundidad, no necesitamos mucho. Una vez que lo ponemos ahí el diente de ajo, lo cubrimos con la tierra y listo, ya estamos. ¿Sí o sí tiene que ser en una maceta? Puede ser directamente en el jardín, en cualquier espacio que tengamos, no importa. Lo bueno del ajo es que sí necesita bastante sol, eso recordemos, ponerlo en un espacio que le llegue el sol o que genere harto calor el cuarto, el departamento donde estemos. Y sí necesita poca agua, hay que regarlo una o dos veces a la semana máximo y se cuida, el ajo se cuida por sí solo, ¿no? No necesita mucho cuidado. ¿Y cuál es el tiempo aproximado para que empiece a surgir el ajo? Estos primeros brotes, como ven acá en la maceta, va a surgir eso de las 3-4 semanas y sí va a tomar de unos 2 a 3 meses en producir como el fruto, ¿no?, lo que es el ajo ahí abajo, pero siempre es bueno tener unas cuantas plantitas de ajo que estén creciendo, van a repeler siempre las plagas de manera natural. Entonces el ajo no puede faltar. Exacto, no, nunca, que nunca falte en nuestra cosecha, en nuestro jardín, tener ahí unas plantitas de ajo,
al final igual de los meses se puede consumir y es un repelente natural, como te explico, muy, muy sencillo. Muy bien, Ricardo, ahora sí, procedamos a la preparación de este insecticida casero. Exacto. Bueno, los insumos que vamos a necesitar son sencillos. Necesitamos 5 dientes de ajo, 1 litro de agua, una calderita, una olla donde lo vamos a hacer cocer y finalmente un atomizador, ¿no?, donde lo vamos a poner la mezcla. Lo que vamos a proceder por hacer es, para este tipo de mezcla, siempre se recomienda utilizar agua de lluvia. Yo entiendo que el agua de lluvia no siempre la vamos a tener a la mano. Entonces lo que podemos hacer es agarrar nuestro litro del agua de grifo, ¿no? Lo vamos a poner en la ollita, en la calderita que decidamos, y 24 horas lo vamos a dejar reposando esa agua, mejor si está tapada con algún plato y demás. Ricardo, ¿por qué es mejor la utilización del agua de lluvia y no tal vez del grifo? El agua de lluvia presenta muchas más propiedades, como un poco más natural, que para hacer este tipo de extractos, como que los agarra mejor, pero no es 100% necesario. Por eso, si usamos el agua de grifo, dejémoslo reposar 24 horas nuestra agua y esto va a hacer que se evaporen todos los elementos que no necesitamos en el agua. Muy bien, Ricardo. ¿Qué sigue? Después de que reposó el agua 24 horas, agarramos los dientes de ajo y lo vamos a picar muy finito. Puede ser sin cáscara, con cáscara igual mejor. Si tenemos un mortero en casa donde se pueda machucar y hacer cortes más pequeños, mucho mejor, no es necesario. Entonces, o sea, puede estar presente la cáscara. Sí, es mejor. Es mejor la cáscara, y la cáscara igual tiene propiedades del ajo que igual nos va a ayudar. Una vez que tenemos este ajo cortado, lo vamos a agregar a nuestra mezcla de agua. Y así en el agua lo vamos a dejar reposar otras 24 horas. El ajo con el agua tiene que reposar 24 horas. Una vez pasadas esas 24 horas, lo vamos a poner en fuego lento por 20 minutos. ¿Qué cosa? Una vez terminado ese proceso, que enfría a temperatura ambiente, con ayuda de una coladera vamos a colar, ¿no?, para los restantes del ajo. Y siempre es bueno ponerlo en un tipo de atomizador, como ven acá, o en un pulverizador, incluso mucho mejor. Pero la cosa es que necesitamos rociarlo, ¿no?, el ajo. Y ahora, si me acompañan ahí, les voy a enseñar cómo aplicarlo. Claro que sí. A ver, Ricardo nos va a enseñar cómo aplicar el insecticida casero. Exactamente. Bueno, antes mencionarles que todos estos insecticidas, este insecticida que les estoy enseñando a preparar, así como todos, son de manera preventiva más que curativa. Entonces, si tenemos una plaga que está muy avanzada, lamentablemente estos remedios caseros ya no van a funcionar. Yo lo que siempre recomiendo es mejor prevenir que curar. Entonces, a eso de las 2-3 semanas que ya hemos sembrado algo y está empezando a crecer, yo ya recomiendo hacer este preparado de ajo y rociarlo en nuestras plantas y a la tierra una vez al mes por lo menos. Si es que vemos que nuestra cosecha es bastante sana, no le están llegando las plagas, nuestra tierra es bastante buena, ahí sí podemos hacer este preparado una vez cada 3 meses como de manera preventiva, ¿no? Pero si es que ya empezamos a hacer una plaguita y no hemos empezado a hacer nada de esto, apliquemos así con urgencia, una vez al mes va a estar suficiente y nos va a ayudar a mantener estas plagas a raya. Ricardo, antes de que pongas el insecticida, ahí vemos la lechuguita, la acelga, la huacataya que hemos sembrado, ¿no? Uh-huh. Contigo, a ver, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va en buen camino? Va en buen camino, la verdad, aquí el huertito aquí que hemos plantado. Si van a ver que se están comiendo un poco los bichitos, es un poco inevitable cuando cultivamos en un jardín que tenemos otras plantas. Esto que están comiendo mayormente son las hormiguitas, que igual se pueden hacer un tipo de repelentes. Pero las hormigas no le hacen mucho daño a las plantas más que comérselas. El pulgón es lo que les explico. Eso sí se está como chupando la savia de las plantas, entonces sí nos está quitando ya propiedades de la planta. Pero sí, está bastante bien aquí el huertito. Ahora, la manera de aplicar, siempre van a denle una aplicación generosa. No tengan miedo, ya que como es un pesticida natural, no es tóxico ni para los humanos ni para los animales. Y el ajo se va a evaporar bastante rápido, entonces no es como que nuestra lechuga va a saber a ajo después. Eso es lo bueno, como lo aplicamos una vez al mes, tratemos de aplicarlo bajo las hojas, en todo, y también apliquemos a la tierra. Siempre es bueno de aplicar a la tierra porque los bichitos igual caminan por ahí. Si es que tenemos un poco de susceptibilidad de aplicar directamente a las hojas, podemos aplicar aquí al tallo, directo a la raíz. Pero van a ver que las plantas no se mueren, no les pasa nada. Pero bueno, tampoco tenemos que excedernos, ¿no? Tampoco hay que echarle mucho, tampoco tenemos que hacerlo algo de todos los días y demás. Como yo les explicaba, basta una vez al mes de hacer este preparado y aplicar a nuestras plantas y eso va a mantener a las rayas, como ahí las plagas a raya.
Muchas gracias, Ricardo. Para ir finalizando, por favor, haznos recuerdo tus redes sociales, las redes sociales de Mantis, porque también ustedes asesoran, ¿no? Exactamente. Si es que cualquier consulta que tengan, quieren empezar un huerto urbano, quieren o ya tienen uno, nosotros nos encargamos no solo de asesorar, sino también de la venta de los huertos urbanos para que puedan empezar. Todos los insumos, ¿no? Las semillas, la tierra, asesoramiento con esos fertilizantes, pesticidas. Y bueno, nuestras redes sociales son en Instagram y Facebook, nos pueden encontrar como mantis_eco_huerta y al WhatsApp directamente igual al 698-04-412. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos tenerte la próxima semana con algo más, que nos sorprendas con otra cosa casera. Listo, sí, la siento y les enseño algo nuevo.